El viceministro de Salud informó que el Seguro Universal de Salud prevé atender 1.400 patologías, entre ellas enfermedades crónicas como insuficiencia renal y cáncer infantil, también en lo que respecta al manejo clínico, quirúrgico y rehabilitación. Se trabaja en el perfil epidemiológico departamental y otro nacional debido a que cada región tiene características diversas. Ese análisis dará respuesta a enfermedades de mayor incidencia en cada región. Además, su implementación llegará al 100% en 3 años, explicó. 5.6 millones de habitantes sin ningún tipo de protección. ¿Quiénes son estos compatriotas esencialmente? Las personas del comercio, comerciantes, gremialistas, gente, compañeros del transporte, compañeros campesinos, hermanos indígenas, gente de los cinturones periurbanos, gente que vive, que está en el comercio informal o trabajo informal. Tenemos 51% de la población que está bajo estas condiciones. Recordemos que el presidente Evo Morales anunció que desde la próxima gestión se implementará en el país el Seguro Universal de Salud, que tendrá un carácter gratuito y será financiado por recursos del Tesoro General de la Nación. Año tras año se incrementará el presupuesto en salud. Para la gestión 2019 serán 200 millones de dólares. Al año siguiente subirán a 250 millones y así paulatinamente. Los recursos serán provenientes del TGN y con el aporte del 15,5% de las alcaldías y las gobernaciones para el aporte regional. Se realizarán encuentros departamentales para analizar las mejoras que deben existir en los servicios médicos. En ese marco, la primera cumbre departamental de salud se realizará en Oruro este 24 y 25 de septiembre, seguido de La Paz el 26 y 27, en Pando los días 28 y 29, Santa Cruz el 29 y 30 de este mes. En Potosí se concretizará el 1 y 2 de octubre, en Cochabamba el 3 y 4, en Beni el 5 y 6, en Chuquisaca el 6 y 7 y finalmente en Tarija el 8 y 9 del mes de octubre. Los lineamientos serán expuestos en la cumbre nacional el 13 y 14 de octubre en Cochabamba. Dijimos de que hay un sistema ineficiente. Nosotros esperamos mayor participación en los encuentros y la decisión, una mayor participación del nivel central en el sistema de salud actualmente fraccionado. Es una recuperación de la rectoría. Creo que todos los que están en salud manifiestan esa necesidad de recuperar rectoría. En ese sentido, vamos a efectivizar el uso de los recursos, que es ineficiente. Tenemos que usar adecuadamente los niveles de salud, primer, segundo, tercero. Cada grupo de enfermedades tiene una capacidad resolutiva en cada establecimiento. Cada establecimiento tiene que resolver un grupo de enfermedades. Tenemos que establecer inicialmente cuáles van a ser las primeras, que son las de mayor carga en la sociedad, carga de la enfermedad. Esos utilizan datos epidemiológicos para poder establecer a qué enfermedades vamos a cubrir primero para que paulatinamente pudiéramos ir avanzando. Los encuentros serán altamente participativos, por ello invitan a todas las organizaciones sociales, sociedades científicas, colegios médicos, trabajadores en salud, además de la Confederación de Médicos y Universidades, a participar de los mismos para trabajar de forma conjunta en los lineamientos para la implementación del nuevo sistema de salud.